hemos visto a la familia Addams en diversas producciones. Los vimos en la serie de los 60, en un par de películas live action de los 90, series animadas, las míticas tiras cómicas e incluso en películas animadas. Y no cabe duda de que esta familia ha formado parte de nuestras vidas y ha estado con nosotros por generaciones. Y ahora es el turno para Wednesday, a quien veremos en una historia llena de misterio. De la mente de Tim Burton, no cabe duda de que esta serie se ganó el interés de mucha gente. Así que bien, el día de hoy en Club de Cinefilo les presentamos nuestra crítica de Wednesday. Wednesday o Merlina, para nosotros los latinoamericanos, es el personaje que mucha risa nos ha dado en sus diferentes adaptaciones, y eso que siempre anda de inexpresiva y negativa. Quién sabe cómo, pero al menos para mí siempre ha sido el mejor personaje y el que más ha destacado de la familia Addams. Así que por algo Netflix, junto a Tim Burton, nos traen esta nueva historia, ahora con Wednesday como el centro de atención, dejando al resto de la familia Addams en un plano secundario. Esta serie sin duda tenía muchos motivos para triunfar y ser bien recibida y querida por el público. Esto debido a que tiene a Tim Burton como el mero mero de este proyecto, incluso dirigiendo 4 episodios de esta temporada. A esto le agregamos un elenco carismático y conocido por el público, pues tenemos a Catherine Zeta-Jones como Morticia, a Jenna Ortega como Wednesday, o saben que los nombraré como se tradujo para Latinoamérica, para no confundirme, y bueno, Jenna Ortega como Merlina, Luis Guzmán como Mero Addams, también a Gwendolyn Christie como Larissa e incluso a la Merlina con la que muchos crecimos, que es Christina Ricci, interpretando un personaje diferente que es Marilyn Thornhill. Con todo este elenco, más otros personajes que en verdad se ha ganado al público por los momentos que tienen en la serie, como Annie Sinclair, interpretada por Emma Myers, no cabe duda de que la serie nos decía que iría por buen camino, y para muchos de nosotros fue así, pues nos ha parecido genial, muy entretenida y tiene ese misterio que a muchos nos tiene pensando qué pasará o haciendo teorías de lo que pasa mientras avanza la serie. Así que en ese sentido podemos decir que la serie está muy bien, pues desde los primeros momentos te atrapa, como cuando Merlina se molesta porque están bulleando a su hermano, o en lugar de acusarlos o algo que cualquier gente haría, se lleva 2 bolsas de pirañas y las tira en la alberca para que ataquen a los tipos que bulleaban a su hermano. Y bueno, esto no cuenta como spoiler, ya que en los avances de la serie estas escenas se veían muy bien, y pues de aquí parte toda esta aventura. Y bueno, no diré más, ya que es una crítica sin spoilers. Con todo esto ya sabemos que la serie tomaría un rumbo más oscuro, un humor menos infantil y más pesadito, por así decirlo. Una trama de misterio donde Merlina pues investiga algunos sucesos para entender qué pasa en la escuela y por qué tiene que ver con ella en dichos sucesos. Y sin duda, esto es la parte más llamativa de la serie. Ahora, ¿qué parte negativa podemos encontrar? En mi punto de vista sería algo fuera de la serie, algo más personal, que a lo mejor muchos coincidirán conmigo y otros no. Y es que la verdad, a mí no me gusta para nada que saquen los episodios de la serie de un jalón. No sé ustedes, pero a mí de plano no me gusta. No la disfruto tanto como ver un capítulo a la semana, y más con una serie que su principal atractivo es el misterio, ya que de haber sido semanal, pues tendría a uno esperando cada semana por un capítulo, cualquier cosa nueva que pueda tener. Y bueno, a mí me gusta así, que los estrenos sean semanales hasta llegar al final de la temporada, pues así la serie se siente que dura más y la espera por otra temporada se siente más corta. Pero bueno, como dije, eso es algo más de mí, y me gustaría que nos dijeran aquí en la caja de comentarios si les gusta que las series se estrenen en un formato semanal o así como esta, que se estrenan todos los capítulos en un mismo día. Y bueno, luego de desahogarme, continuemos. Otra cosa que hay con la serie es que cae demasiado en los clichés de las series que quieren atraer a un público adolescente. Esto sí no es nada grave, pues tiene que buscar una fórmula para atraer al público y llegar al éxito como toda producción. Pero pues lo contamos como una parte negativa, pero como dije, no es para tanto. Solo una pequeña crítica en cuanto a esto.
Y bueno, otra cosa es que sentimos que los personajes de Homero y Pericles están algo desaprovechados. Sabemos que no son para nada el centro de la historia, pues son personajes secundarios, pero sí dejan esa sensación de que faltó algo con ellos. Pero bueno, en sí, lo negativo de la serie no es algo tan escandaloso como para decir que la serie es muy mala o algo así. Y bueno, luego de hablar de lo bueno y lo malo, lo mejor, y obviamente muchos coincidiremos, es la gran interpretación de Jenna Ortega como Merlina. Su interpretación es algo que nos encantó. La forma de hablar, los gestos, la mirada, incluso esa pequeña sonrisa que rara vez suelta, te hace ver que el personaje es sin duda seco, sin color, sin ganas de tener o hacer algo positivo. Es un personaje completamente negativo, y eso en Merlina sin duda siempre nos gustará y nos dará risa con todo lo que hace, y más cuando le contesta a la gente. Y no cabe duda de que gran parte del público aceptará esta versión de Merlina, ya que en un principio el mismo público se dividió entre los que amaron esta versión y esperaban esta versión de Jenna Ortega y los que la odiaron. Y bueno, no queda más que decir que Jenna hizo un excelente trabajo, le dio mucha dedicación al personaje, pues por ahí se ha estado viendo y se han estado soltando noticias acerca de su preparación para el personaje, y nos hemos enterado que estuvo 2 meses practicando el violonchelo, o el chelo, como se le diga en su país, practicando esgrima para poder filmar unas escenas, y que incluso hizo secuencias sin querer parpadear, algo que a Tim Burton le encantó tanto que pidió que así fueran sus escenas. O sea, imagínense andar sin parpadear y más con tantas cámaras frente a ti. Pero bueno, en pocas palabras, amamos la interpretación de Jenna Ortega como Merlina. Y bueno, en conclusión, Wednesday no tiene ningún defecto importante. No es perfecto, obviamente, pero lo malo no es algo que resalte mucho en esta serie. Es sin duda una interesante reinterpretación del universo de la familia Addams, que funciona bien cuando no se toma en serio a sí misma. Y también agregando una sátira más adulta que sí cae en los clichés, pero que funciona muy bien como una serie de misterio. No será la versión que te soltará muchas risas, pero tampoco se te hará aburrida. Y si te gusta lo cómico y el misterio y todas estas cosas, sin duda alguna te dejará con ganas de conocer más sobre esta historia. Y el elenco en general da lo mejor de sí para regalarnos buenas interpretaciones y encariñarnos no solamente de Merlina, sino de todos los que la rodean, y sobre todo, y pensaban que se me estaba olvidando, hasta dedos, o como le digan en su región, se roba la pantalla cada que sale. Así es, una simple mano también tiene carisma y momentos muy graciosos. Y bueno, se las recomendamos mucho, así que vayan a Netflix y disfrútenla. Pero bueno, coméntenos qué te pareció la serie. Si te gustó, si no te gustó, o más o menos. Tú cuéntanos que los estaremos leyendo. Y bueno, aquí en Club de Cinefilo le damos un 9. Good evening, girls. I'm Miss Thornhill. I trust Enid has given you the old nevermore welcome. She's been smothering me with hospitality. I hope to return the favor. In her sleep. Y bueno, eso es todo por hoy, cinéfilos. Si el video te gustó, regálanos un like y dale al botón de suscribir. Activa la campanita para recibir notificaciones y también compártele el video a tus amigos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.